Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Celebremos juntos esta Eucaristía, especialmente por Cristal Guadalupe García Ruiz, que le da gracias a Dios por el don de la vida en este día que cumple 15 años. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra quinceañera. Nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que brille en nuestros corazones el resplandor de tu gloria, para que, disipada toda oscuridad de la noche, la venida de tu unigénito ponga de manifiesto que somos hijos de la luz, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego, su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendieran tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelvan hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo. Bueno, el día de hoy se junta todo: el informe de gobierno del presidente,
los 15 años y el inicio de las posadas. Pero bueno, dentro de este tumulto de ruidos, ¿qué te dice a ti la palabra de Dios el día de hoy, Cristal Guadalupe? Sin duda que algo te está diciendo. Y la palabra de Dios que hemos escuchado, estamos en el corazón del Adviento, a 9 días de celebrar la Navidad, la preparación para la venida de Cristo a este mundo. Y el pueblo de Israel siempre esperaba a su Mesías, a alguien que los liberara. Es que va a venir Elías. Y de Elías, la primera lectura da la pauta de quién era Elías. Y dice, era un profeta de fuego. Era aquel que fue llevado, arrebatado al cielo y tirado por los caballos. Todo lo que hizo Elías es una figura importante para la Sagrada Escritura, sobre todo porque es el padre de los profetas, así lo mencionan los israelitas. Una figura importante. Y con Jesús lo vuelven a recordar, es que va a venir Elías otra vez. De hecho, cuando es la cena pascual, la cena judía, le presentan a Jesús dentro de todo el rito, hay una copa, un lugar especial para Elías. ¿Y en qué consiste? En que va a venir tarde o temprano Elías. Pero dice Jesús, ha venido ya Elías. Y vino en la persona de Juan el Bautista, aquel que criticaron, aquel que le dijeron esto, aquel que le dijeron lo otro, pero no lo han reconocido. Lo mismo va a pasar con el Hijo del Hombre, lo mismo va a pasar conmigo. Cuando llegue Jesús, no lo van a querer reconocer. Quizás ese es el peligro del cristiano actualmente, el que no reconozca a Cristo en su vida. Tú el día de hoy vas a empezar a hacer las cosas diferentes, digámoslo así. Hay todo un rito simbólico de 15 años. Te presentan ante la sociedad, dejas de ser una mujer, una niña para ser una mujer. Y hay todo un rito. Pero dentro de todo esto que vas a hacer o que estás haciendo, no te olvides de Dios. Porque es la médula, es decir, lo principal en la vida. Aquella persona que no tiene a Dios en su vida es una persona que vive desfasada de todo, que no está consciente, que no está centrada, que no está concentrada de todo eso. El día de hoy, aunque hayan ruidos externos, tu mente y tu corazón están fijos y puestos solamente en Dios. Quizás tienes nervios porque después viene una convivencia, viene una fiestecita. Tal paso no te salía del vals o del baile que vas a presentar, no sé, ¿no? Pero algo te inquieta. Pero así como te preocupa esta fiesta, este momento, así te tiene que preocupar tu vida de santidad. No te dejes llevar por influencias actuales. No todo lo que está de moda muchas veces es bueno para nosotros. No todo lo que los jóvenes dicen y hacen, es que porque aquel lo hizo, lo hago yo, quiere decir que sea bueno. Cuida tu corazón de todo esto. Es una invitación que el Señor te hace a partir del Adviento, a partir de la austeridad, a partir del revisar nuestra vida, a partir de escuchar la palabra de Juan el Bautista a través de los evangelios. Es la palabra que el Señor te dirige en este día a ti. El día de hoy, ¿qué te puede dejar de bueno la palabra de Dios? El no perder la brújula de tu vida. Hay un texto que vamos a leer ya el 25 de diciembre, de Juan, San Juan, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántas veces ha venido Dios a tu vida y tú no lo has dejado entrar? ¿Cuántas veces ha venido Dios a buscarte y tú no has querido abrir la puerta? ¿Cuántas veces Dios te ha buscado una y otra vez y tú no has querido? No lo sabemos, solamente tú y Él saben. El día de hoy estamos celebrando tus 15 años, que es un momento emotivo.
También la comunidad está aquí reunida porque inicia esta preparación con las posadas. Inicia este momento con el Adviento o dentro del Adviento porque quiere recibir a Dios en su vida. Y el objetivo de las posadas, independientemente de si hay tamales o no hay tamales, es crear conciencia de que Dios quiere estar en un lugar y quiere estar en otro. Y hay una dinámica, ¿no? Entran, está la puerta cerrada, hay unos versos. Y toda esta dinámica me ayuda a mí a ser consciente, o tiene que hacerme consciente, de que debo de estar dispuesto a abrirle la puerta a Dios en cualquier momento de mi vida. Tú ábrele la puerta de tu corazón, no solamente hoy, sino siempre. ¿Cómo lo vas a hacer? Misa dominical de entrada. Sacramento de la confesión elemental. Estos dos elementos son importantes para tu vida, para la vida de todo cristiano. Y que al meditar poco a poco la palabra de Dios, nosotros nos sintamos acogidos por lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Vamos a pedirle mucho a Dios por ti, por estos 15 años que estás cumpliendo. Vamos a pedirle a Dios por cada uno de los que estamos aquí y que hoy iniciamos con este rezo de las posadas, para que seamos conscientes poco a poco de que Dios viene a nuestro encuentro, pero que también muchas veces depende de nosotros si lo acepto o lo rechazo en mi vida. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, aquí está Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
se presenta Lisa Guadalupe García Ruiz. ¡Fuerte el aplauso para él! Compadre, ustedes saben que lamentablemente mi otra hijada que no puede estar presente, pero usted sabe por qué, pero hoy me siento bien contento y orgulloso de estar con mi esposa en la presencia de mi hijada. Cristal, no te puedo decir otra cosa, solo te pido que valores todo lo que tus papás están haciendo. Es un esfuerzo,
un esfuerzo que, en verdad, no sabemos de dónde ni cómo, pero hacemos realidad un sueño que tú ahorita nos estás realizando. Y muchísimas felicidades por estar. No tengo más palabras, pero sí estoy contento. Muchas felicidades, acá. Fuerte el aplauso para el padrino de bautismo. En tan poco tiempo mi princesa iba a caminar, y que ibas a volar. Hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar. Te quiero contar el caído del cielo que me trajo paz, quien me enseñó a amar lo que yo había perdido. Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido. Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino, y mi bendición marcada para que no te falte nada, para que no te pase nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón, que nunca soltaré tu mano. Esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo para seguir contigo. Quiero que seas feliz, un mundo frente a ti y verte sonreír. Hoy que abres tus alas quisiera ponerle frillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino, y mi bendición marcada para que no te pase nada, para que no te falte nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón, que nunca soltaré tu mano. Thank you.
profeta María Fernández en paz y en realidad todo su venir. Fuerte el aplauso para él.
Solo quería decirte hoy, en un día tan especial, lo mucho que te quiero y que te extraño. Me gustaría mucho estar compartiendo este momento contigo, pero por desgracia no se pudo. Disfruto mucho de este momento, que es uno de los que toda mujer desea tener en esta vida, junto a toda la gente que te quiere y que te valora. Sabes que no soy de muchas palabras, pero ten en cuenta que siempre te apoyaré en todas tus decisiones para seguir viendo cómo te conviertes en la gran mujer que eres. Disfruta mucho de este día, y cuando menos te lo esperes, volveremos a estar juntos. Te extraño y te amo mucho, hermanita. Mi pequeña bebé, en esta noche tan especial solamente quiero recordarte lo mucho que te amo, y que te amamos todos en la familia, lo importante y especial que eres para todos y cada uno de nosotros. Quiero decirte que hace más de 15 años llegaste a nuestras vidas para llenarnos de luz, de amor, de alegría. Eras eso que nos hacía tanta falta. Nosotros siempre vamos a estar para ti y siempre vas a poder contar con nosotros, sobre todo conmigo. Quiero que sepas que nunca vas a estar sola y que yo siempre voy a estar para ti al alcance de una simple llamada. Cuando me necesites, llámame. Te amo y te deseo lo mejor del mundo. Felices 15 años y feliz inicio de esta etapa de niño y mujer. Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this.
I'm coming home to us from Japan.
thinking I could fight in your hotel tonight. Cause I can't get you out of my mind. Can't get you out of my mind. Can't get you out of my mind. Did you come last night? I was hoping I'd be the best in paradise. The only thing I'm thinking about is you. Aprendiendo a caminar. Vamos a brindar un fuerte aplauso, pero también vamos a darle otro aplauso también que pase ahí acompañándolos a su mami, la señora Marisela Ruiz López, que pase porque va a ser la coronación. Fuerte el aplauso, a ver, para ella. Fuerte el aplauso para el niño Christopher.
Jael García Fabio. Thank you.
de tu llamada, así con gran fulgor sentía tus besos. Dime, quítame esta duda, ¿quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza la piel? Porque ya tú no me tocas como lo hacía Samuel. Algo manda bien. Los aplausos para Cristal y su corte de honor. Esta noche viene fue interrogante, convertido a la impostora, usurpadora. Deseo contigo una entrevista, sospecho un daño a mi señora, maldiquitadora. Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue ahora? Yo no me que tenés el regreso. Siéntelo ahí un instante, porque no lo va a poder cargar. Ahí está, miren, ya otro chambelán más ahí al lado. Eso, ahí está la foto del recuerdo. Sorprendida. Y es así como concluimos este bello programa a nombre de la familia de Cristal. Les agradezco haberles puesto atención a este bello programa. Su servidor, el profesor José Antonio Sánchez Licea, de aquí de Valle de Huatulco, les agradece que se sigan divirtiendo.
Buenas noches y hasta pronto. Thank you.
Al estar aquí con ustedes es algo maravilloso. Caballero está muy contento, compadre. Claro que sí, si ustedes ven música, por supuesto, a los que no han pasado a dejar el regalo a la quinceañera, ya lo pueden hacer, porque nos comunica que pueden pasar ya a dejar el regalo a la quinceañera. Por supuesto, a la gente que no ha disgustado, traerle la comida, también para que nos hagan por ahí una señita, y con gusto le decimos a los amigos ahí meseros que están por ahí pendientes para que les... para que los atiendan, ahí con mucho cariño, ¿sale? Por ahí nos pidieron que a la gente que no va a matar y rompen esa rica noche para que siga bailando, siga se pasando de lo mejor. A la quinceañera, felicidades, a sus papás, a sus familiares, a todos los invitados, sean bienvenidos en esa rica noche. Vamos a ver la música para que bailen y disfruten en esa ocasión, sus amigos de Tabaco y ron.
Thank you.
Oh,